todos los comercios. Amigas, amigos, buenas noches. Estamos aquí en el centro de Fresnillo, Zacatecas, justo en la Rinconada de la Purificación, uno de los lugares más emblemáticos aquí de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Estamos aquí porque en estos momentos ya está lo que es la ceremonia de encendido del alumbrado del árbol de Navidad. Fíjense, está bastante grande. Todo eso es parte de lo que nosotros debemos estar viendo. ¿Vas a prender la bomba? ¿Tú la vas a prender? Sí. Esa, ponerla por allá, ¿no? Prende esa, aquella candela y aquella candela. Ok, ¿dónde está Javier? Y todo el barandal. Javier está allá con el confeti. Ok. Reconocer. Ok. Va, ¿me avisas? Va a encender todo también, todo el lado del barandal. Todo el barandal okay. Va a encender. Va a estar chido, bueno, de aquí se van a la... De aquí nos vamos a la pista, ¿no? De hielo, correcto. Ok. Bueno, ya pudieron. Acérquese un poquito ahí para que vea un poquito más de frente al presidente. No, a lo mejor no lo saque. Bueno, ya usted vea. Está aquí la pirotecnia lista, amigos. Estamos todos listos. Estamos todos listos ya. Estamos a, ¿qué? 16 de diciembre. 16 de diciembre del año 2021, son las 7 minutos, son las 7 de la noche con 51 minutos, perdón, y así se ve en este momento, todo el rollo aquí de la del incendio. Véngase un poquito para acá, véngase, camarógrafo, vamos a ver acá, desde más retirado para aprovechar el show de la pirotecnia. Al final de cuentas, que el presidente siempre dice lo mismo. Ya con que le prenda ya. Todo está bien, ¿no? Aquí en los portales de Coppel, miren. Aquí para que tenga una vista más amplia de la purificación, mire. Una vista más amplia aquí de la purificación. Aquí, no hay tanta gente. Estoy viendo que hay poca gente en realidad. El tráfico está normal. El tráfico está avanzando, fluyendo con normalidad. Pero bueno, con esto yo creo que ahora sí queda completamente inaugurada la Navidad, ¿no? Porque se elevaron en partes. El encendido oficial del arbolito. Ahí. A ver, vamos a ver el encendido oficial del arbolito. A la una. ¿Me pueden ayudar, por favor? Y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que se escuche fuerte ese aplauso, que ya queda oficialmente encendido este arbolito que representa para nosotros los presbienses. Esta es la pirotecnia del amigo Javier una Velázquez. Muy importante dentro de la Navidad. Ay, hijo de tu madre, tronó muy cerco eso. Enhorabuena por Fresnillo, enhorabuena por nuestra familia, por nuestros niños. Ahí está el show de pirotecnia, amigo. Como que está muy triste la purificación allá al fondo, le hace falta un alumbrado. Un poquito más mejor, ¿no? Pero bueno, ahí está. El encendido oficial. Mire, Johnny, venga, acérquese un poquito para acá. Acá se ve un poquito mejor. Vamos a retirarnos un poquito para acá. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Usted todos los días chambeando. Todos los días lo ven friegue, todos los días. Usted no descansa un solo día. Los domingos. ¿Los domingos? Sí. Qué bien. ¿Y usted? No, yo también. ¿También descansa? No, también descansa los domingos. Ahí está el show, mire. Hay poca gente. ¿Dónde es que la gente anda dando la vuelta? No, y ahorita tiene billetes. Sí, ¿verdad? La gente anda. Está lleno. La gente anda de compras, más bien. No se vienen aquí a ver el arbolito. Se vienen de compras. Y
Que se escuche fuerte ese aplauso para todos ustedes. Ando, no, pues ando yo por mi cuenta. Me dedico a varias cosas. Una de esas, hacer videos de las calles. Como lo que andamos haciendo ahorita. ¿Cómo ve? Y los invitamos. Tratando de llevar las cosas bonitas de aquí, Fresnillo. Hay muchas cosas buenas. Nada más que la gente, como que el internet está lleno de cosas malas. Hace falta alguien que meta las cosas buenas. Y posteriormente. Y es lo que tratamos de hacer nosotros. Y acompaño al presidente de pronto. No estoy en la nómina, no estoy ahí servicial todos los días. Pero de pronto, si algo se ofrece, estoy al orden. De todas maneras, pues es el jefe. Hay que tenerlo de amigo. ¿Verdad? Andamos aquí caminando bien tranquilotes, de todas maneras. Ah, miren, yo quería unas semillas. Yo quería semillas, oiga. Deme unos 20 pesitos. A ver si traigo feria. Feria de 20 pesos, híjole. De 50. ¿Estos son cuánto, 20? Están calientitas, Apenas las acaba de hacer. Al día, sí. Al momento, casi vienen tan bien calientes. Sí. Usted no es el del caso verde, ¿verdad? No, soy el del caso amarillo, el azul. El azul. Me llamo Nico, también aquí estamos. Nico, yo y Lalo. Sí. Lalo es el del verde. Es el del verde. ¿Sí sabe por qué lo puso verde? Pues la verdad, no sé, pero pues será para que nadie le copie su. No. Una vez le platicamos, oiga, ¿por qué trae el caso verde aquí? Dice, es que una vez me empedé y se me perdió. Dice, ya con el verde ya se distingue. Ah, ya está el bicicaso. La canasta, pues, más sí, bien. Sí, pues yo también la puse azul desde que me puse aquí. Por lo mismo, para que nos distingan a cada uno. Está bien. Vamos a probar ahora las suyas. Se ven muy buenas, ¿eh? No, gracias. Se ven muy buenas. Gracias. Ándele, que le va gracias, bien. Gracias. Eso es cierto, mis amigos. Eso de que... ¡Ey! ¡Casi me lo truenas en el rabo! Bueno, pues no fue la idea, pero ni la intención. Está bien. Ahí anda el presidente, ¿no? No, pero es parte de la... No, lo bueno que no pasó del susto, ¿ah? No pasa nada. Deja, vamos a ver el arbolito. Vas a la pista, ¿verdad? Oye, ok. Vamos acá. Todo el mundo queriendo pasar aquí por debajo del árbol. Vamos a... Yo creo que le damos la vuelta, véngase. ¿O quiere usted pasar por ahí? Están muy buenas las semillas del señor, ¿eh? Buenísimas. Buenísimas, diría yo. Pues así las cosas, amigos. Aquí en el encendido del árbol. Ahí está la señora Lupita. Ahí está... el señor presidente municipal, todo el mundo queriendo tomarse la foto, las primeras fotos aquí ya, las primeras fotos aquí ya del árbol. Y ahora sí, oficialmente inaugurada la Navidad en Fresnillo. Faltaba, ya habíamos visto, ya tengo varios videos ahí de la zona peatonal, los invito para que los vean en Facebook, Zacatecas y su historia. Y ya ahorita pues aquí el árbol de oficialmente el árbol de la Navidad ya listo. ¿Cuánto lleva grabado? ¿Ah? Hay que tantearle unos 15 minutos, 20 a lo mucho. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí rápido, ya que el encendido del árbol en realidad fue muy rápido. Vamos a... Esta fila es para el carrusel. Nos estacionamos allá frente al mexicano. Entonces vamos a dar un paseo aquí rápido por la zona peatonal. Para que mis amigos de YouTube vean qué perrón está aquí la zona peatonal aquí en Fresnillo. Ya que mis amigos de YouTube no lo han visto. Y yo sé que muchos de ustedes se sientan en la sala a ver los videos y... Y eso está bien chido. ¿Qué onda? ¿Quién me habló? ¿Usted? Hola. ¿Qué tal, Fogonazo? Bien, mira, ¿qué andamos? ¿Cómo andan? ¿Chambeando? Está bien, ¿eh? Ahí les encargo los videos. Sí está. ¿Eh? A ver qué día me invitan un rondín. Sobres. Gracias. Gracias. Miren qué chido que la gente me saluda. Pero les decía que mis amigos de YouTube no se sientan a...
Digo, no había mirado, no había subido a YouTube videos aquí de la zona peatonal, aquí de Fresnillo. Entonces, yo sé que mis amigos de YouTube se sientan a ver videos en su sala. Llegan, así es como yo me los imagino, llegan cansados de la chinga, perdón, no voy a decir malas palabras, llegan cansados del trabajo y se quitan las botas, se ponen a cenar y en lugar de ver la novela, se sientan a ver videos de acá, de su estado, de su ciudad. Y miren, la neta, esto está digno de presumirse. Esto está bien chido. Fresnillo está bien lleno. Aquí estamos justo enfrente del mercado. Mercadito de este mercado Hidalgo. Y acá más adelante está Centro Comercial Visión. Estoy seguro que muchos de ustedes se acuerdan de Centro Comercial Visión. Aquí este lo remodelaron hace unos años. No estaba así. Aquí es donde mi papá venía a comprarse sus huaraches, por cierto, miren. Pareces así como estos, miren. Ahora yo ando usando mis huaraches. ¿Vieron qué gusto ando? ¿Vieron qué gusto te ando? Pero miren, aquí está Visión. Paisanos. Sé que esto se va a ver bien bonito en sus televisiones ahí 4K, en la sala de su casa. Porque me doy cuenta, la escena está preciosa. Miren, estos arbolitos, no hace mucho que los pusieron. Y la neta se agarraron bien bonito, ¿eh? También verdes. Se agarraron chulada. Y aquí está Visión. Miren. Estas puertas son las mismas puertas de hace 50 años, yo creo. Estos anuncios. Les pedí que me dejaran entrar a Visión, pero no quisieron. No quisieron. Ahí enfrente. Ahorita ya. Aquí el edificio San Lorenzo. El edificio San Lorenzo. Donde está la zapatería Chelo. Miren, así se llama el edificio San Lorenzo, ¿eh? No crean que lo estoy inventando. Es edificio San Lorenzo. Ahí el 10-8-83. Supongo que es la fecha. La verdad, el dueño de este edificio es mi amigo. Puedo decir que es mi amigo. La neta, sí. Se porta muy a todo dar. Me hace descuentos en mis huaraches. Y le voy a preguntar, porque me da la impresión de que esa fecha, el 10-8-83, debe ser la fecha cuando el edificio fue terminado. Aquí tenemos un mega nacimiento, miren. Hace, ¿qué será? 2-3 años que se inició la limpieza de aquí de todo este lugar. Para estos tiempos, aquí hacían un tianguis navideño y esto estaba hecho una porquería, la verdad. Estaba horrible aquí todo esto porque los comerciantes invadían completamente con sus mercancías. Todas las cositas que vienen de China. ¿Ya grabó bien el nacimiento? ¿Sí? ¿Sí lo grabó bien? Ok. Todas esas cositas que venden los chinos, aquí estaba infestado. Infestado. Entonces, aquí estaba, la verdad, muy sucio. Muy, muy sucio. Si algo hay que reconocerle a Saúl Monreal es precisamente eso, de que se fajó los pantalones y arregló aquí este rollo. Arregló aquí este rollo y quedó muy bonito, miren. Muy bonito. Pero todavía hace unos 3 años aquí estaba lleno de vendedores ambulantes y se veía horrible este. Horrible. Pero miren, ya el día de hoy, ¿cuánta gente hay aquí caminando? Toda esta gente, amigos, vale la pena mencionarlo, toda esta gente ya es gente que vive aquí en la cabecera municipal. Al menos la mayoría de gente. La inmensa mayoría de gente es gente que vive aquí en la cabecera municipal. Porque toda esta plaza, todo esto que estamos aquí ahorita caminando, en el día se llena también. Pero en su mayoría es gente de las comunidades. Hay muchísima gente de las comunidades en el día. Y ahorita en la noche, en su mayoría es gente de aquí de Fresnillo. Yo he estado platicando con varias personas. Hoy como que se ve más disperso. Hoy como que no hay condiciones para estar platicando con la gente. Pero la mayoría de gente es de aquí de la cabecera municipal. Ahorita, miren.
Ven, le quedo viendo las luces y como que se ve en tercera dimensión, si se fija. Como que ahorita no es un día tan concurrido, ¿eh? Es, ¿qué es hoy? ¿Jueves? Sí, ¿verdad? Vamos a venir el sábado o el domingo para ver si platicamos con gente. Para que vean con más calma y podemos platicar. Miren, aquí está el famosísimo jardín del obelisco. Que también aquí lo remodelaron. También aquí lo remodelaron no hace mucho. Fíjense. Siendo presidente de la República Mexicana, el excelentísimo general Antonio López de Santana, y fue un culero, pero bueno, y gobernador del estado don Francisco Garcés Salinas, cuando inauguraron aquí esta madre, el obelisco. Fíjense, aquí está este monumento que es dedicado a la gesta heroica iniciada el 16 de septiembre de 1810, fue inaugurado el 12 de noviembre de 1833. O sea que, ¿cuántos años tiene el obelisco? El año de 1833, a ver, déjenme les digo, 2021 menos 1833, 188 años tiene aquí el obelisco. ¿Cómo ven? Aquí está la ubicación. Y dice que fue construido por el señor Ciriaco Iturribarría. Señor Ciriaco Iturribarría. Y donado por el prefecto político, señor José María Linares, sin gravamen de los fondos públicos al pueblo de Fresnillo. O sea que lo puso de su bolsa, ¿no? Lo puso de su bolsa. Está chido. Aquí este jardín lo inauguraron hace, ¿qué será? 3 años. Hicieron estas fuentes. Lo dejaron así como está ahorita actualmente. Pues amigos, este es Fresnillo. Hoy en Navidad. 16 de diciembre del año 2021. Voy a estar subiendo este tipo de videos. Los invito a que los disfruten en sus teles, en sus casas. A que los compartan con sus familias. ¿Qué vale? A que los compartan con sus familias. Ustedes, paisanos, que tienen allá sus hijos, que tienen allá sus hijos nacidos allá en Estados Unidos, que no conocen para acá, que ustedes se fueron desde chiquillos, allá se casaron, allá tuvieron a su familia, sus hijos no vienen, pero que ustedes llevan a Fresnillo en la sangre, a Zacatecas en la sangre, los invito para que los compartan con sus hijos estos videos y les muestren las raíces, su raíz, las raíces de sus hijos, ¿eh? Las raíces de sus hijos, que no se los olvide que traen sangre zacatecana que les corre por las venas. Y bueno, también que vean Fresnillo, este Fresnillo que ¿cómo? ¿Qué vale? Y este Fresnillo que cómo extrañábamos la pandemia y todos los demás desórdenes que ocurren, nos habían arrebatado la libertad de andar aquí en las calles. Como ustedes pueden ver, las familias andan en las calles, la gente anda en las calles, todo el mundo anda súper contento, súper feliz, y creo que vale la pena. Creo que vale la pena que lo vean, porque finalmente es nuestra esencia fresnillense, es nuestra esencia zacatecana, es lo que somos aquí, los zacatecanos. Me voy a despedir con una toma de ahí de la esquina esta. La esquina aquí donde es esquina en la calle Hidalgo. El hemiciclo de Hidalgo lo vamos a ver después. Porque ya ahorita es necesario que nos vayamos. Que nos vayamos allá a la pista de hielo. Una pistita chiquita que instalaron ahí. Pero bueno. Qué chulo se ve, André. Qué bonito se ve. Amigos, espero que hayan disfrutado el video. Compártanlo. Nos vemos en el siguiente.